Hola amigos y amigas, bienvenidos a este espacio para conocer un poco más sobre diferentes productos coleccionables. El día de hoy estaremos abriendo productos sellados del juego Rebirth For You, de la expansión basada en la segunda adaptación anime de Re:Zero. Así que estaremos abriendo dos booster box de esto. Y vamos a empezar ya. Vamos a abrir primero la de este lado, así que movemos la otra. Rebirth For You es otro juego de Bushiroad, pero eso fue minor, entonces no hay tantas expansiones. También tiene el beneficio de que algunas expansiones son exclusivas. Por ejemplo, la segunda temporada de Re:Zero solo estuvo disponible para este juego, Rebirth For You, entonces no hubo expansión de Vice Wars, lo cual un poco que le molestó a la comunidad, porque en la segunda temporada tenemos a Echidna, ¿no? Y también está... es un arco muy, muy importante, no solo para la historia, sino para el desarrollo de sus personajes principales. También introduce personajes que se mencionan en la primera temporada, entonces vemos que eso no le gustó a los fanáticos y coleccionistas de Waze, porque ellos querían tener su expansión basada en la segunda temporada. Vamos a abrir de frente todo, así que vamos a abrir primero este lado, que son la de la primera caja. Vamos a abrir suavemente el primer sobre, como es costumbre en este espacio. Vamos a ver qué conseguimos aquí. A ver, una tarjeta Red Plus de Félix. Ahora sí, vamos a ir un poco más rápido. Bueno, como se aparece acá, es el visual de la segunda temporada. Vemos a las brujas, vemos a Subaru, Emilia, Rothwald, entre otros. Vamos a ver. Una doble rare de Emilia. Tenemos una triple rare Memory Snow de RAM y una doble rare plus de Subaru. Buenísimo. Vamos a separar las foils por acá. Las con sello o marco dorado. Por ahí. Una Common Plus. De Rem, People's Favorite. Una triple rare de Rem. Tenemos una Rare Plus de Emilia. Tenemos una Triple Rare Memory Snow de Emilia. Doble error de RAM. Una doble error de Subaru. Último sobre de la primera caja. Una doble rare de una bruja, no diréis cuál es, por si alguno todavía no hizo la segunda temporada y la quiere ver. Esperemos que es una de las brujas. Segunda caja. Una triple rare Memory Snow de Subaru.
Tenemos una Rare Plus de Puck. Tenemos una doble Rare del Mayordomo de Courage. Que además de ser un mayordomo, es un muy buen espadachín. Y es relevante en la primera temporada. La doble rare de Beaco o Beatriz. Una triple rare de una de las brujas, tampoco diré cuál es para no spoilear. Vamos a ver. Una doble rare de Beatriz. Una Red Plus de cierto personaje que ya vimos, no diré quién es, pero que sale en la primera temporada. Una doble error de Rem. Una triple rare Memory Snow de Beatriz y una doble rare plus de cierta bruja. Y llegamos al último sobre. Vamos a ver. Es una common plus de Papa Subaru. Ahora haremos un rápido recap de todo lo fuerte que conseguimos. Tuvimos dos tarjetas con Plus, Papa Subaru y Ram. Tuvimos seis tarjetas triple rare, de las cuales cuatro fueron Memory Snow. Tenemos a Ram, Beatriz, Subaru y Emilia. También tenemos esta brujita y a Rem. Para cerrar, tuvimos también 6 tarjetas doble red plus, que son esta brujita, Puck, Emilia, Subaru, Félix y este personaje que es la versión joven de cierto personaje de la primera temporada. Eso es todo por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado al igual que nosotros. No se olviden de darle like a este video, suscribirse a nuestro canal, invitar a sus amigos a consumir nuestro contenido, porque mientras más gente vea nuestro contenido, le dé like, suscriba a nuestro canal, seguiremos saliendo más coleccionable, diverso, lo más pronto posible, para deleite de todos ustedes y de nosotros. Hasta la próxima.